Hola, bienvenido a tu programa Estilo Saludable. Gracias por permitirnos entrar de nuevamente a sus casas a través de la ventana de su televisor. Hoy queremos hablarle de las proteínas y su importancia. También queremos en este programa decirles que pretendemos educarlos a través del programa Estilos Saludables para que con el tiempo podamos habituarnos en unos estilos saludables que nos permitan una mejor calidad de vida. Juan Carlos, quisiera que tocáramos el tema del cuerpo humano. ¿Cómo está compuesto nuestro cuerpo humano? El cuerpo humano, básicamente, si lo podemos comparar, lo podemos comparar como una máquina. El cuerpo humano es una máquina y necesita ser bien tratada, necesita tener buen combustible, y ese combustible es como nuestro alimento. Si esa máquina es bien tratada y le echas un combustible de buena calidad, pues el motor va a rendir más kilómetros. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Si nosotros comemos de una manera sana y balanceada, nuestro cuerpo nos va a dar más kilómetros, por decirlo así. Quiere decir que si tu corazón o tus órganos tienen un tiempo de vida establecido, pues vas a trabajar con más calidad. Bueno, también quisiera hacer una analogía en torno al cuerpo humano. Esta analogía la quisiera hacer con la casa. Sabemos que la casa, en su mínima expresión, es un adobe. Y ese adobe, a su vez, compone una pared. Y esa pared, a su vez, compone una habitación. Y la casa está compuesta de habitaciones. Asimismo, es nuestro cuerpo humano. Nuestro cuerpo humano está compuesto de células. Las células comparadas con los adobes, siendo la mínima expresión del cuerpo humano. Todas esas células, en su conjunto, forman órganos. Por ejemplo, el corazón. Por ejemplo, los pulmones. Y esos órganos, a su vez, están interconectados en los sistemas. Conocemos varios sistemas. Por ejemplo, Juan Carlos, un sistema del cuerpo humano. Por ejemplo, el sistema respiratorio, que es muy fundamental. A veces nos resfriamos, a veces o sufrimos de gripes constantes debido a que nuestro sistema respiratorio está un poco débil. Muy bien. Y tenemos muchos sistemas en el cuerpo. Él hablaba del sistema respiratorio, también tenemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, que cumple una función supremamente importante en la degradación de los nutrientes. Asimismo, estos sistemas en conjunto componen nuestro cuerpo humano. Hoy queremos decirles que las proteínas son parte fundamental de las células. Las células están compuestas por proteínas y esas proteínas forman cadenas de aminoácidos, los cuales cumplen la función importante en el cuerpo de regular las células. Las células, que son el motor principal, el núcleo fundamental del cuerpo humano, son reguladas por las proteínas. Tema muy importante el día de hoy, porque prácticamente estamos compuestos, como dijo Oscar, de células. Y esas células, a su vez, si las tenemos con los 114 nutrientes que ellas necesitan a diario, nuestro cuerpo va a funcionar de una manera correcta. Y para que tengas una idea, el cuerpo humano está compuesto de 100 trillones de células aproximadamente. Y si esos 100 trillones de células están alimentados de una manera correcta, pues nuestro cuerpo va a funcionar bien. Como lo decía Juan Carlos, son supremamente importantes las proteínas en nuestro organismo. A su vez, el agua también cumple un papel importante. Sabemos que nuestro cuerpo humano en un 70% está compuesto de agua, pero no solamente el agua cumple una función importante en nuestro cuerpo, son las proteínas. Juan Carlos, ¿en qué alimentos encontramos nosotros proteínas? Muy importante. Uno, por ejemplo, de los alimentos donde se encuentra mayor cantidad de proteína es en el huevo. El huevo contiene una cantidad de proteína, pero también contiene grasa. O sea que tenemos que tener un equilibrio correcto. En las carnes, que es un grupo también donde se encuentran las proteínas, carnes rojas, carnes blancas, como el pollo, como el pescado, el atún, los granos también se encuentran muchísima cantidad de proteína. Y es importante que le des la proteína adecuada al cuerpo. Sabemos que una mujer necesita alrededor de un gramo de proteína por cada kilo de peso. Una persona, un hombre que entrene, que haga ejercicio, necesita por ende más cantidad de proteína, alrededor de 1.5 gramos por cada kilo de peso, o el doble. Muy bien, Juan Carlos. Hablabas de que hay ciertos alimentos que contienen proteínas, entre ellos las carnes, algunos granos como los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Y también hablábamos de que hay un grupo importante de proteínas en los huevos. Ahora bien,
si hay unas proteínas que son supremamente saludables para el cuerpo humano y otras que a su vez están, digámoslo así, revueltas o en conjunto con otro tipo de nutrientes o con otro tipo de elementos químicos, entonces, ¿cuáles serán las proteínas que realmente debemos consumir? Es decir, las más saludables. Entre las proteínas más saludables se encuentra una proteína que es la proteína vegetal. ¿Por qué la proteína vegetal? Es la proteína aislada de soya, porque esta proteína protege la mucosa del tubo digestivo. Es ideal la proteína, el solo tomar tu proteína aislada de soya, el colesterol baja en la sangre. Imagínate, solamente tomando proteína aislada de soya. Porque si tomas proteínas en exceso, por ejemplo de la carne, sabes que la carne tiene grasa, también tiene colesterol, triglicéridos, que son elementos que nos pueden perjudicar, por decirlo de alguna manera, en nuestro funcionamiento. Un exceso de colesterol en nuestro cuerpo puede taparnos las venas, puede producirnos en algún momento una deficiencia cardíaca. Si consumimos en exceso colesterol, pues vamos a tener obviamente un funcionamiento no adecuado de nuestro cuerpo. Por eso la importancia de la proteína aislada de soya, que es una proteína de origen vegetal que nos va a aportar la proteína que necesitan nuestras células. Ya habíamos hablado que son alrededor de 100 trillones de células las que componen nuestro organismo y por ende, como no tienen estos elementos adicionales, pues nos van a aportar la proteína y a la vez nos van a hacer sentir mejor y nos vamos a ver mucho mejor. Y el tomar suficiente proteína te mantiene más saciado. Tú tomas proteína aislada de soya y hace que tu cuerpo se mantenga con mayor saciedad. Es increíble para aquellas personas que sufren de repente hemodiálisis o personas que sufren problemas renales. Esta proteína les ayuda muchísimo, inclusive aquellas personas que sufren de diabetes o diabetes, es ideal porque les ayuda a corregir. Ok, a continuación te vamos a dejar con un pequeño video en el cual te da la información correcta de este macronutriente que es tan indispensable para nuestro cuerpo humano. Vamos con el video. Hola, soy Luigi Grattan, vicepresidente de Educación y Nutrición para Herbalife. Bienvenidos a Hablemos de Salud. Ahora pondremos nuestra atención en la proteína. Al parecer, a donde quiera que miremos, alguien está promoviendo una dieta nueva que habla bien del poder de la proteína. Sin embargo, ya sea que quiera bajar, aumentar o conservar su peso actual, la importancia de la proteína va mucho más allá de la apariencia física y fortalecer los músculos. La proteína es componente importante de cada célula del organismo, fortalece y repara tejidos, produce enzimas y hormonas y hace posible que la sangre pueda transportar oxígeno a todo el cuerpo. Junto con la grasa y los carbohidratos, la proteína es lo que llamamos un macronutriente. Significa que el cuerpo la necesita en cantidades sustanciales. De hecho, un consumo insuficiente puede causar la pérdida de masa muscular, disminución de la inmunidad y el debilitamiento del corazón y sistema respiratorio. Las dietas con alto contenido de proteína son populares por tres motivos. El principal es su gran capacidad para ayudar a controlar el hambre. El segundo beneficio es que la proteína acelera su metabolismo, aún en reposo, ya que se traduce en una mayor masa muscular. Y por último, la proteína no causa aumentos y caídas tan drásticos en la glucosa en la sangre como otros nutrientes, así que con la proteína se evitan las alzas y bajas del azúcar. ¿Y de dónde obtenemos proteína? Las dietas modernas a menudo tienen un fuerte contenido de proteínas animales como carne, pescado, aves, huevo y productos lácteos, que pueden concentrar fuertes cantidades de grasas saturadas y colesterol. Por ello, trate de consumir proteína de alimentos vegetales. La soya, las nueces y los granos integrales son magníficas fuentes de proteína y le aportan algunos otros nutrientes, incluyendo la fibra. Sin embargo, si opta por proteína animal, trate de que sea pescado y aves. Evite carnes rojas y productos lácteos altos en calorías. Los avances en la ciencia han hecho más fácil obtener la proteína que necesitamos, especialmente aquí en Herbalife. Nuestras barras y preparados para batidos a base de soya están repletos de proteínas vegetales. Nuestro batido nutricional Formula One constituye la manera perfecta de incorporar proteínas de base vegetal a su nutrición diaria, lo que le puede ayudar a mantener niveles razonables de colesterol. Un nivel de colesterol saludable le ayudará a mantener un corazón sano. Asimismo, pruebe el Personalized Protein Powder, un suplemento de proteína sin grasa con 5 gramos de proteína de soya y suero de leche, así como aminoácidos esenciales. O bien puede aumentar su ingesta con las barras de proteína de Herbalife, que le aportan hasta 12 gramos de saludables proteínas de soya y suero en cada porción. Si desea más información sobre cualquier producto Herbalife, visite www.herbalife.com.
Usted puede ordenar estos o cualquier producto Herbalife hoy mismo con un distribuidor independiente Herbalife. Así concluimos esta sesión de Hablemos de Salud. Soy Luigi Gratton y los invito de nuevo a aprovechar el poder de la proteína.